Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Quiero en esta ocasión compartir una reflexión que tiene que ver con el ejemplo que nos dan ciertos animales. La Biblia habla de la sabiduría de Dios en la naturaleza. Cómo es que muchos de estos pequeños, hasta insectos, en ocasiones nos dan grandes lecciones. El libro de Proverbios, por ejemplo, habla pues de la hormiga, de la langosta y de otros, los conejos, que siendo animalitos indefensos se comportan de una manera que nos dan grandes lecciones espirituales. Y pensando un poco en lo que es el desafío para nosotros como cristianos de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, como se nos exhorta allí en Efesios, para que podamos llevar adelante la obra del ministerio en los mejores términos, que esta obra pueda progresar, pueda glorificar el nombre de Dios, los que no conocen el evangelio lo conozcan, que los que ya lo conocen y forman parte de la iglesia, pues se unan, estrechen sus lazos en amor y se dispongan a cumplir la voluntad del Padre. No es nada sencillo hacer la obra del ministerio. Funcionar como una verdadera iglesia, como un verdadero cuerpo de Cristo unido en un mismo propósito, en un mismo sentir, no resulta siempre fácil. Y por eso es que debemos esforzarnos en dar lo mejor de nosotros para el Señor. Hay unos animales que tienen un comportamiento extraordinario y que nos dan a nosotros una gran lección en cuanto a el espíritu que debe haber de equipo, de apoyo, unidos todos en un mismo propósito, en un mismo sentir, apoyándonos para llevar adelante, por encima de cualquier otra cosa, la obra del ministerio. Y me refiero a los gansos. Probablemente no nos hemos puesto a mirar cómo es que los gansos vuelan. Pero hay una cosa interesante. Cuando los gansos deciden emigrar, dirigiéndose a un lugar más cálido, para así pasar el invierno, ellos vuelan en una forma curiosa. Lo hacen en forma de V, de victoria, como la V corta. Así, ellos van volando en esta forma. Y no deja uno de preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los gansos vuelan haciendo esa figura de una V. Bueno, ellos lo hacen para que al batir sus alas, cada pájaro produzca un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. O sea, esta solamente es la maravilla de Dios, ¿verdad? Cuando ellos vuelan en esta forma de V de victoria y baten sus alas, están produciendo un movimiento en el aire que ayuda al ganso que viene detrás de él. Volando así en V, la bandada de gansos dice que aumenta por lo menos un 71% más de poder de su vuelo en comparación con un pájaro que vuela solo. O sea que si decidiera cada uno volar por su cuenta, no tuvieran el mismo porcentaje de poder en el vuelo. Si nosotros aplicamos estas cualidades de estos animales a la realidad nuestra, ¿qué podemos pensar? Bueno, las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir más fácilmente sus objetivos y mucho más rápido, porque se ayudan entre ellos. Los logros son mejores. O sea, y fíjense que esto no tiene que ser necesariamente en el contexto de la fe. Cualquier grupo que se comporte de esta manera
y puedan apoyarse unos a otros, teniendo un objetivo común, van a tener buenos resultados. Ahora, ¿cuánto más se pudiera decir de la Iglesia de Cristo, que ha sido comprada con su sangre, que han sido redimidos, que han sido perdonados de sus pecados y que están siendo enseñados por el Espíritu en su palabra? Yo creo que ningún grupo pudiera tener el mejor sentido de comunidad que la Iglesia cristiana. No hay otro grupo que pueda tener una dirección más precisa y común que la Iglesia cristiana. Por eso es que debemos estar convencidos de quiénes somos y qué queremos, para que en el espíritu del Evangelio de Cristo podamos ir adelante. Dice que también, en este caso de los gansos, cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de volar solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Así que qué interesante, ¿no? Si por alguna casualidad algún ganso se sale de la formación, inmediatamente experimenta la resistencia del aire, lo que lo hace regresar nuevamente a el grupo de gansos. Lo que también representa para nosotros una gran lección, porque muchas veces hay muchos que quieren obrar como llanero solitario y que quieren hacerla por sí solos, y en la Iglesia eso no funciona. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su función. Y ninguno ha de querer jugar un papel protagónico y único, porque en ese caso estamos destinados al fracaso. Y si nos salimos del propósito de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y con nuestro esfuerzo y confiando en nosotros, en nuestra carne, en nuestras habilidades, de pronto vamos a sentir la presión del aire también. Vamos a sentir la oposición que por sí misma se ofrece cuando queremos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Otra cosa que hacen estos animales es que cuando el líder, porque hay un líder de la bandada de gansos que va llevando la dirección en el vuelo, pero cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. Otra vez, aquí, que no hay un protagonismo necesario a la fuerza de un solo ganso. Sí, hay un líder, pero el líder se cansa. El líder también sufre. De pronto, pues hasta más que los demás, porque está al frente. Pero cuando se cansa, ya ellos están de tal manera coordinados que el líder pasa a otro lugar en la bandada y otro ganso toma su lugar. Qué interesante, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, a los seres humanos, a veces delegar responsabilidades y entender que la obra de Dios no es de uno, es de todos, y que todos necesitamos apoyarnos unos a otros y en un momento dado, pues también ser líder? Yo creo que este sentido, este espíritu de equipo es lo que va a llevar adelante la obra de Dios. Nadie jalando por su lado, nadie buscando protagonismo, nadie creyéndose imprescindible puede ser alguien que sea de beneficio en la obra de Dios. Nosotros obtenemos los mejores resultados cuando nos apoyamos en los momentos más difíciles, en los momentos más duros. Si nos respetamos mutuamente en todo momento y compartimos los problemas y los trabajos más difíciles, yo creo que eso lleva el sello de la bendición de Dios, porque las dificultades van a estar presentes. El viento no va a dejar de soplar ni ofrecer su resistencia, como con los gansos, pero ellos están organizados de tal manera que puedan vencer el viento. Pues nosotros así debemos obrar también. Vamos a ir en victoria
de triunfo en triunfo, pero solamente con el espíritu de equipo, guardando la unidad del espíritu. Otra cosa que hacen los gansos que van detrás en el vuelo, cuando ellos graznan, lo hacen para alentar a los que van delante a mantener la velocidad. Fíjense qué interesante. Si en algún momento algún ganso percibe de que el líder, los que están al principio, están flaqueando, están perdiendo energía, ellos graznan y lo hacen para animar a los que están delante a que mantengan la marcha. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que estos animales nos den tan grande ejemplo. Deberíamos estimularnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras, cada uno de nosotros. Si alguno está en alguna dificultad, con alguna debilidad, dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Anímense unos a otros. Esfuércense, únanse y dense ánimo para que la obra de Dios vaya adelante. Porque necesitamos, hermanos, muchas veces de esos graznidos, de esos gritos de aliento que nos dicen, sí se puede, sigue esforzándote. Necesitamos eso y no estar haciendo lo contrario, murmurando unos de otros. Imagínense que un ganso le puede decir a otro, mira, ya está perdiendo la velocidad. Yo sabía que este no podía. No, ellos deciden alentarse unos a otros. Por eso es que las palabras de aliento, de afirmación, cuentan en la obra de Dios. Y tenemos que nosotros darnos eso, ese apoyo en las palabras. Las palabras pueden herir y pueden matar, pero también pueden animar y pueden levantarnos para seguir adelante. Y finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido, porque puede haber un cazador por ahí, de pronto ¡pa!, le meten un tiro a un ganso, dice que otros dos gansos salen de la formación y siguen para apoyarlo y protegerlo. O sea que no ya se murió, pues adelante, o lo hirieron, pues seguimos para adelante. No, ellos hacen un acto para apoyar a ese ganso, tratar de ver qué es lo que pasa. Si se muere o no, ayudarlo. O sea, salen de la formación para ayudar al ganso que ha sido herido. Y yo creo que esto es un ejemplo que ya sobrepasa todo, ¿verdad? Que nos dice a nosotros, los seres humanos, cómo es que debemos comportarnos cuando nuestro compañero ha sido herido, cuando nuestro hermano en la fe ha caído, ha tenido un percance, incluso puede haber pecado. Estamos muy pronto para poder a veces terminar de matar a la persona, pero la Biblia nos habla que debemos tratar de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Tenemos que buscar la manera de que esa persona se arrepienta de sus pecados y vuelva adelante. Y si no es por problema de pecado, pero está atravesando una situación difícil en su vida, pues allí debemos estar nosotros para apoyarlo. No separarnos, no aislarnos. De esa manera, la iglesia tiene futuro. Si nos mantenemos unos al lado del otro, apoyándonos, acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, y si pese a las diferencias, porque hay diferencias, podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir la vida, será mucho más simple y nuestro vuelo más placentero. Y en la iglesia, pues esto debería ser la excelencia, amados hermanos. Debemos vivir apoyándonos unos a otros en la obra del ministerio. Recuerden que lo único que importa finalmente de aquí es que el Cristo
Todopoderoso sea glorificado y que su obra vaya adelante. Nosotros somos los encargados de llevarla adelante con la ayuda de Dios. Dios nos usa a nosotros para llevar su obra adelante. Pero seamos como los gansos, volemos en formación, unidos, apoyándonos unos a otros, liderando unos a otros en el momento que sea necesario, acudiendo en la ayuda del herido. Y de esa manera el Señor nos ayudará, aún con nuestras diferencias. Porque las diferencias en la iglesia no deben separar, al contrario, deben unir. No vamos a estar de acuerdo siempre en todo, pero vamos a sacrificar a veces nuestras opiniones con tal de que la obra vaya adelante y dejaremos margen a ver qué pasa. Pero siempre unidos en el Evangelio. Recuerden la pareja, ¿verdad? Vamos a decir, misionera que se formó en el comienzo de la iglesia entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé estaban unidos en el ministerio. Pero en una ocasión se hizo necesario que se quiso, ¿verdad?, por parte de Bernabé, que Juan Marcos, su sobrino, los acompañara en alguna labor que ellos iban a hacer. Y Pablo no quiso, porque Juan Marcos pues había quedado mal anteriormente. Y esto hizo o produjo un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé que se separaron. Y después se oye hablar de Pablo y Silas. Sin embargo, aunque ellos tuvieron ese desacuerdo y ya no continuaron sirviendo juntos, la obra continuó y cada quien continuó en el ministerio, sirviendo a Dios, porque es que el servicio a Dios en su obra está por encima de nuestras diferencias. Y como es grande Dios, más adelante San Pablo manda a buscar a Juan Marcos porque era útil para el ministerio. Entonces, así es como esto procede. ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿No estamos de acuerdo con algunas cosas? También. Pero en pos de que la obra de Dios vaya adelante, nos unimos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Así que bueno, que Dios les bendiga a todos en este maravilloso día y seamos como estos gansos. Volemos, pero volemos unidos con un espíritu de hermandad. Vamos a orar. Padre, en esta hora, gracias te damos por tu amor y misericordia en este nuevo día que nos das de vida. Rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y nos ayudes para hacer siempre tu voluntad. Que vayamos en equipo, Señor, unidos, trabajando por la obra del Evangelio, no permitiendo que nada ni nadie se interponga. Y si algo se interpone, Señor, queremos que tú nos des la gracia para vencerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos y sé con las peticiones de cada quien, Señor. Te pedimos por las actividades del distrito que comienzan en el día de hoy, Padre Santo, con este culto en la Iglesia de Las Palmas. Te pedimos que nos visites y que podamos celebrar con gozo, Señor, estos 75 años que tiene la Iglesia del Nazareno aquí en la ciudad de San Antonio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos.